Buenas tardes a todas y a todos. Últimamente se está convirtiendo en una coletilla esto de bienvenidos, bienvenidas a las charlas que damos del Círculo de Cultura. Todos los compañeros estamos muy orgullosos y estamos encantados de seguir abriendo caminos y sobre todo un especial que toca muchas fibras sensibles, que es la memoria histórica. De una manera u otra, hemos tenido grandes personas que se han desplazado desde sitios lejanos para venir aquí. Y nunca les estaremos suficientemente agradecidos. Yo solamente os voy a ir presentando el nombre de cada uno porque quiero que cada uno diga dos cosas de él. Y luego les dejamos hablar cada uno de su asociación, cada una de sus experiencias. Aquí tengo a Chato Galante. Yo formo parte de la coordinadora de apoyo a la querella argentina y me he querellado contra Billy Arnillo, contra un torturador en Argentina y en España. Yo soy Jun Quiñonero, soy diputada en Les Corts Valencianes por Podemos, soy presidenta de la Comisión de Igualdad y Políticas LGTBI, soy miembro también de la plataforma contra la impunidad del franquismo en el País Valencià y formamos parte también de la coordinadora de la querella argentina y llevo muchos años además implicada en la memoria histórica y en la lucha además en defensa de los derechos de las madres robadas y los bebés secuestrados. Hola, buenas tardes. Yo soy Chalo Arroyo, soy la coordinadora de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT y formamos parte CGT de la comisión, de la coordinadora de apoyo a la querella argentina por los crímenes del franquismo. Nosotros, como sindicato, nos hemos querellado por los trabajos esclavos, los trabajos forzados de los presos que se produjo durante el franquismo. Buenas tardes, soy Sol Luque, de la asociación Todos los Niños Robados, son también mis niños, e integrante también, como todas las asociaciones compañeras de la mesa, de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Mi asociación y otras asociaciones, en total 5, nos hemos querellado también en el Juzgado de Buenos Aires por todos los niños desaparecidos durante el franquismo. Hola, buenas tardes. Yo soy Maite Parejo, soy abogada en el despacho Guernica 37, que toma su nombre de los crímenes cometidos en Guernica, los crímenes de lesa humanidad. Soy vicepresidenta de la Asociación por Derechos Humanos de España, la cual forma parte también de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Aquí, en este país, sin embargo, se han juzgado crímenes contra la humanidad, crímenes cometidos por la dictadura argentina, se ha abierto un proceso a Pinochet, se ha juzgado la dictadura en Guatemala, se siguen hoy juzgando casos de justicia universal, aplicando criterios que no se aplican a crímenes cometidos en este mismo país. Durante un tiempo, a mediados finales de los 90, este país formó parte, probablemente, de lo que podría ser la vanguardia de la justicia universal. Fue el país que puso en marcha, por ejemplo, el mismo abogado al que rindo homenaje porque murió el año pasado, Carlos Slepoy, puso en marcha la querella contra Xilingo, y se abrió el proceso en España y terminaría abriéndose los procesos que acabaron con la impunidad de la dictadura argentina. Cuando sucede esto, la gente aquí empieza a decir, bueno, pues ¿por qué no levantamos la alfombra aquí? Porque aquí hay unos pocos, hay más de 140.000 personas en fosas comunes, hay centenares de miles de gente que fue detenida, torturada,
encarcelada, etcétera, hay bebés robados, hay centenares de miles de personas que hicieron trabajo en condiciones de esclavitud, hay, como hemos dicho en muchísimas oportunidades, una situación en la que no hay un puñetero pueblo de este país donde no se cometieran crímenes, donde no hay un crimen que se le pueda ocurrir a alguien que no haya sido cometido por la dictadura del general Franco en nuestro propio país. Y esto, no solamente en la más absoluta impunidad, sino que algunos de los prohombres que llevaron adelante ese tipo de represión son hoy reconocidos como padres de la patria y están convenientemente condecorados, no solo por la dictadura, también por la democracia. Yo me querello contra Billy el Niño fue condecorado por la dictadura y fue condecorado por la democracia, y hoy está cobrando un sobresueldo del ímprobo trabajo que le llevó adelante torturando miles de personas en este país. Esa denuncia no hemos podido llevarla, no pudimos llevarla aquí, tuvimos que hacer 10.000 kilómetros porque nuestra idea era eso tan viejo como el cante de ida y vuelta. Nosotros conseguimos que se juzgara la dictadura argentina a partir de un proceso abierto en España, porque no le dábamos la vuelta e intentábamos juzgar la dictadura española a partir de un proceso abierto en Argentina. Y lo abrimos, nos presentamos allí y la Corte Suprema Argentina decidió que sí, que lo que no se hacía en España sí se debía de hacer allí. Y lo hizo haciendo referencia a la resolución del Tribunal Supremo que permitió abrir los procesos en Argentina. Citaba al propio Tribunal Supremo Español diciendo los crímenes contra la humanidad no prescriben y no pueden ser indultados. Eso mismo dijo el Tribunal Español diciendo que las leyes de punto final y obediencia debida en Argentina no podían ser aplicados a crímenes contra la humanidad y que esos crímenes no podían prescribir, pasara el tiempo que pasara, porque son aspectos centrales del derecho internacional de los derechos humanos, la valoración de ese tipo de crímenes, de los crímenes que ofenden particularmente a la sensibilidad de la humanidad, pero que si se piensan bien, resulta que a nadie se le ocurre poner pegas a que alguien que roba pueda ser detenido, juzgado, etcétera. Es más, se le puede pedir, como se piden hoy, 62 años a unos chavales por una pelea en un bar, y se le puede pedir 6 años y pico, y va a cumplir 3 y pico, a un rapero, Todo eso se puede hacer, no se puede juzgar a un torturador. Esa es la situación que tenemos en este momento. Cuando salió adelante la querella en Argentina, a partir de ese momento la jueza llegó a imputar a 22 imputados que eran ministros que firmaron condenas de muerte en el tardo franquismo, torturadores del tardo franquismo, médico responsable de robo de bebés, jueces de tribunales militares y funcionarios de prisiones, guardias civiles, o sea, lo mejor de cada casa. El gobierno español y apoyando al gobierno español, la judicatura de este país, que se ha convertido en la última barricada de la impunidad del franquismo, decidió sabotear ese proceso. Se han negado los procesos de extradición, pero cuando la jueza dijo, no importa, como yo quiero abrir esos procesos, yo viajo a España y yo tomo las declaraciones porque necesito tomar esas declaraciones para poder declarar el proceso abierto y emitir el tipo de órdenes de detención que quiero emitir. Eso el fiscal general del Estado lo prohibió a los jueces. Cualquier exhorto de esa jueza argentina que sea atendido por un juez, se le amenazó con aplicarle
la legislación que expulsó de la judicatura a Baltasar Garzón. Eso, una palabra detrás de otra, dicha por una fiscal general del Estado. En esa situación, nosotros ya habíamos avanzado lo suficiente a la hora de construir un movimiento como para decir, no queréis caldo, dos tazas, vamos a empezar otra vez a presentaros querellas en España. Y vamos a empezarla no a partir solo ni fundamentalmente de las propias víctimas, las debe de presentar la sociedad. ¿Y quién representa de forma más próxima a esa sociedad? Los ayuntamientos. Y nos fuimos a los ayuntamientos y hay 28 ayuntamientos de este país, entre otros el de Barcelona, el de Madrid, el de Vitoria, el de Pamplona, el de Tarragona, el de Cádiz, el de Guernica, el de Rivas hacia Madrid, y en Santander nos salió por un voto la decisión de que el ayuntamiento de Santander se querellara contra los crímenes cometidos a su ciudadanía por la dictadura franquista. Y ya se han presentado querellas de ese tipo. Y después decidimos presentar querellas también individuales. Y ya se han presentado 9 querellas contra Billy el Niño, la mía es una de las 9 que se han presentado, 7 de ellas han sido no admitidas a trámite y están recurridas. Una querella de un pueblo guipuzcoano, del Guetta, fue admitida por una jueza, siempre una mujer, es la que lo admitió, no era la jueza titular y la apartaron. Y ni siquiera fue el juez titular, sino nombraron otro juez para que archivara la causa. Esa es la situación en la que estamos en este momento. ¿Cuál es nuestra idea en el futuro? Seguir peleando, a eso hemos venido. Creemos que hay que seguir construyendo ese movimiento, y ese movimiento se construye haciendo cosas como esta, y con que gente como vosotras se comprometa en ese asunto, porque esta no es una pelea del pasado. No es algo que tenga que ver con la memoria histórica, esto es un crimen actual. Hoy la gente está en esas fosas comunes. Hoy los bebés que perdieron su identidad están por la calle sin saber quién son. Hoy la gente que está torturada se puede cruzar con quien le torturó. Hoy la sociedad no está en condiciones de reconstruir una convivencia democrática, porque eso no se puede hacer sobre la base de negar el derecho a la justicia a la ciudadanía, porque ese derecho a la justicia es la piedra angular del Estado de Derecho. Y a nosotros, a centenares de miles de personas, se nos ha negado ese derecho. Entonces, lo que queremos es conseguir que no sea un problema nuestro, ni siquiera de los familiares de las víctimas. Es la sociedad entera la que debe de recuperar esas condiciones de convivencia democrática. Estamos llevando adelante iniciativas legislativas, después lo podremos hablar. Hemos llevado otra vez al Congreso la necesidad y se ha debatido sobre la posibilidad o no de replantearse la ley de amnistía, con el único criterio de que esa ley no impida que se juzguen los crímenes contra la humanidad. Contra esa resolución no solamente votaron el PP y Ciudadanos, votó también el Partido Socialista. El Partido Socialista, que tiene decenas de miles de personas en fosas comunes, cuyo único delito fue militar en ese partido, que ha estado 26 años en el gobierno y no ha sido capaz de anular las sentencias contra nosotros que se pronunciaron por tribunales fascistas, y que hoy está siendo colaborador necesario en la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista. Está pisoteando su propia historia. Cuando habla de que se respete su historia, quienes menos la respetan son esos diputados y esa dirección de un partido que es capaz de haber olvidado
lo mejor que hizo en toda su historia. Esas iniciativas legislativas las mantendremos y seguiremos adelante y queremos sacar del código, plantear en el Código Penal la no prescripción de esos crímenes y volverán a, esas cosas, ambas dos, volverán a estar en el Congreso de Diputados y seguiremos presentando querellas de más ayuntamientos y de más gente. Vamos a abrir las querellas de bebés robados. Queremos presentar una iniciativa legislativa, una ley sobre el robo de bebés. Que es increíble que en este país todavía, sabiendo lo que pasó, no se permita y se archiven decenas de denuncias presentadas por ese robo de bebés. Y vamos, vamos a seguir avanzando aquí, en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Ginebra, en el Tribunal de Naciones Unidas, y estamos convencidos que finalmente accederemos a la justicia, porque si hay una prueba evidente de que no se pueden cerrar las cosas como están hoy, es que 80 años después hay gente peleando por este derecho, y ya no son evidentemente la gente que está en las cunetas, ni somos la gente que sufrimos esas torturas, muchos de ellos es la generación de los nietos. Hay mucha gente joven que lo que reivindica es que no puede soportar que le hayan robado su historia, que se entere de que a su abuelo lo fusilaron un buen día porque se le escapa a su madre. Eso, el no leer a fondo esa página negra de nuestra historia, que es la única forma de pasar página de una santa vez en este país y poder estar en condiciones de construir armoniosamente en el conjunto del Estado una democracia digna de tal nombre. Muchísimas gracias por vuestra atención.